mismo hermano está más que activo. Está más que activo mi niño, justo para darles en su madre a estos putos niños. A estos putos niños, pero tienes que hacer 12 pa' que crezca. Y en estos momentos solamente no eres enorme. Gata, mata, ¿qué dices? Arrancarás el glanda cada momento. Este güey no puede crecer ni con que calce 12, porque ya saben que cuando yo llego los pongo en 12. Mi hermano, si te pones en 4, no es mi culpa que te ponga contra este vivo. Ya no entiendo que pues yo no soy agresivo, pero igualmente te he partido. Calce 12 para los de 12 niños. Ay, para los 12 niños, pero sabes que lo pego con demasiada actitud. Claro que sí lo pego con demasiada actitud. No hables de niño porque puto soy más grande que tú. Pero tengo más edad que tú. Aparento del físico, así que te jodes tú. No me interesa nada, dice que está estructurada. La credencia la firma nada, porque yo sí sé cómo usarla. No sabes cómo usarla, por eso vengo yo. Porque sí puedes ser más grande que yo. Pero mi hermano, la inteligencia no se mide por acá. Por eso vengo yo y te lo vuelvo a mostrar. Por favor, ¿qué dice el men? Mira, la verdad no tiene nivel. Fácilmente los voy a joder. Tú no eres el cachorro y tú no eres el dance. Yo me toca competir contra el Omar. Cada que llego le pego tranquilo a la instrumental. También me toca competir contra el Neo. Y esto no te noqueo con todo el arte del palabreo. Del palabreo, dice que la inteligencia no se mide por su edad. Soy el más chico que no le entienden. Que a cada momento lo parto. No puede contra el más morro que les está haciendo un infarto. El infarto me va a dar cuando te vea rapear, por eso me voy a matar. Mira mi hermano, no se mide por edad, por eso no te dejes el pinche pelo de Donald Trump. Es una película que te educa, carnal. Le dices el pelo de Donald Trump, pero los muros mentales tú los sueles colocar. Los muros mentales los sueles colocar, pero coloca el muro cual yo voy a brincar. Coloca el muro que quieras, o si quieres te lo pito con un wall style. Wall style, puede que no le salga pelo de Donald Trump, pero a tu país lo chingo a cada momento al rata. No puede, con esto se plasta a cada, porque necesita mi plata para generar más gasta. Si no, hasta que se la acabe, hasta que se la acabe, güey. Porque no se me ha acabado. Chao. Vengo tranquilo, me meto tranquilo. Cada vez que vengo era instrumental. No sé qué me miras vos, vente pues a mí a contar. Si hermano, no sé qué tú me vienes a mí a contar. Si recuerda que en la otra fiesta yo te tuve que rescatar. Oh. Me tuviste que rescatar. Oye, tranquilo, mi hermano, porque sabes que luego yo ya no tengo una puta mano. Agarro del ano, luego del orto, luego quedar muy uniforme, porque con este rap de quedar más que conforme. Mira mi hermano, él no se quedó muy conforme, con la fiesta del que le hablas, él te dejó muy uniforme. Te crees muy pinche veloz, mi hermano, porque trae las zapatillas y no le compres. Pero ¿qué me va a decir este men? Que yo no lo veo en 4K, aunque traiga HD. ¿Qué onda puto? ¿Qué onda B? Que no tiene el nivel y usted se cae como tumbando torre de Babel. Por eso mi hermano te ríe, por eso cuando el burra se viene, tú sabes cuál es la que única viene. Cada que ve. Dale. Agarra el corte. Esa gente también perras quemadas. ¿Qué onda, hermano? Tú eres un chico. Así lo reo. A mí los 90 me ha representado. Y él siempre es humano, no me ha frustrado. No te ha frustrado con el verso improvisado. Dices que esa madre a ti no te ha frustrado, pero mi verso te viene a dejar todo violado. Todo violado, puede que lo violen. Es un necrofílico contra un zoofílico que opone. O solamente me dice este man. Es un fanboy falto de secar. Este güey es un fanboy del Secán, por eso tú vienes y escuchas al Rata Clan. Mi hermano dice que es de los 90, pero este güey lo crearon en el 2003. Yo soy del 96,
no sé qué me hablas, me invento, eres del 91, pero te vas como el humo, porque igual yo te mato como si fuera un tren. Como si fueras un tren, yo siempre llego como si fuera un tren. Claro que sí, hermano, llego como un puto tren, porque cuando menos lo esperas ya te corté hasta los pies. Me corta hasta los pies, dice que del secan, este no soy de los 90, pero lo represento igual. Me quiere ganar un toy y un b-boy, que no puede con cada momento, porque ya soy un fuckboy. Prefiero representar a Vicente Fernández que representar a pinche secan, hijo de perra. Mira, mi hermano, no sé a quién representas, por eso yo represento a mi pura pinche tierra, sangre, perra. Pero tú no representas a Vicente Fernández, porque en tu propia rabia, hermano, ardes. Que no entiendes, basta de alardes, ya no quiero que mis perras ladren. Yo, tú no eres un fuckboy, más bien tú eres un puto toy. Sí, claro, hermano, tú eres un puto toy, no eres un fuckboy, más bien eres un black boy. Soy un black boy, así que vengo con Guten. No pueden contra amigo, un man que no puede hacer un clean, o solamente quiere el clip clap. El reloj sigue sonando, así que vete tic tac. Tic tac, mira cómo vengo con la vista. Por eso ya vengo con tic tac. Mi hermano habla del tic tac, tic tac. Por eso ya me tengo chingo como unas pastillas de las tic tac. Pero por favor, tú a mí ya no me contagias. Como hablas de las tictas, si tus rimas no son estrictas, y de esas pastillas solo te tomaba las de naranja. Perro, eres el Viagra, pinches putas. Ese es el Viagra. Ese es el Viagra. Sí, güey. Las de naranja estaban bien perras, güey. Así los récords. A ver, así los récords.